La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 26 de mayo, miércoles de la octava semana del tiempo ordinario. Hoy la Iglesia celebra a San Felipe Neri, presbítero. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y nuestro canal de YouTube Televida. Oramos por los difuntos Francisca Taveras, José Antolín Astacio, Chino, Gregory Céspedes, Jennifer Vargas, Isabel Mercedes, Ubardina Santana, Manzana, Felicia Nolasco, Ramón Mansueta, María Severino y Pedro Vigilo. Para presidir la Eucaristía de hoy, nos alegra que esté con nosotros el Padre Miser Lois de la parroquia Santa Luisa de Marillac. De pie, por favor, para iniciar la celebración eucarística. Vamos a alabar al Señor con panderos y danza. Vamos a alabar al Señor con panderos y danza. Y en la tierra se canta y en el cielo se oye. Y en la tierra se canta y en el cielo se oye. Y así, y así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Mis queridos hermanos y hermanas, nos reunimos para celebrar la Eucaristía del octavo miércoles del tiempo ordinario. Y también celebramos a San Felipe Neri. Pues para celebrar dignamente esa Eucaristía, en primer lugar, reconocemos que somos pecadores y pedir perdón a Dios. Tú que has sido enviado para sanar los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oremos. Oh Dios, que no cesas de enaltecer a tus siervos con la gloria de la santidad, concédenos por tu bondad que el Espíritu Santo encienda en nosotros aquel mismo fuego que atravesó admirablemente el corazón de San Felipe Neri. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. Ten piedad de nosotros, sálvanos, Dios del universo, y muéstranos la luz de tu misericordia. Infunde tu terror a todas las naciones, para que sepan como nosotros lo sabemos, que no hay Dios fuera de ti. Renueva los prodigios, repite los portentos. Reúne a todas las tribus de Jacob y dale tu heredad como antiguamente. Ten compasión del pueblo que lleva tu nombre, de Israel, a quien nombraste tu primogénito. Ten compasión de tu ciudad santa, de Jerusalén, lugar de tu reposo. Llena a Sión de tu majestad y al templo de tu gloria. Da una prueba de tus obras antiguas,
cumple las profecías por el honor de tu nombre, recompensa a los que esperan en ti y saca veraces a tus profetas. Escucha la súplica de tus siervos por amor a tu pueblo y guíanos por la vía de la justicia y reconozcan los confines del Olver que tú eres Dios eterno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, la luz de tu misericordia. Muéstranos, Señor, la luz de tu misericordia. No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres, que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Muéstranos, Señor, la luz de tu misericordia. Socórrenos, Dios Salvador nuestro, por el honor de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Muéstranos, Señor, la luz de tu misericordia. Llegue a tu presencia el gemido del cautivo. Con tu brazo poderoso, salva a los condenados a muerte. Nosotros, pueblo tuyo, ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre. Cantaremos tus alabanzas de generación en generación. Muéstranos, Señor, la luz de tu misericordia. Aleluya, aleluya. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los discípulos estaban subiendo por el camino hacia Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos. Ellos estaban sorprendidos, y los que lo seguían tenían miedo. Él tomó aparte otra vez a los doce, y empezó a decirles lo que iba a suceder. Mirad, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles, se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán, y a los tres días resucitará. Se acercaron los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron, Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Les pregunto, ¿qué queréis que haga por vosotros? Contestaron, concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber o bautizarlos con el bautismo con el que yo me voy a bautizar? Contestaron, podemos. Jesús les dijo, el cáliz que yo voy a beber lo beberéis y seréis bautizados con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes está reservado. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen? No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir
y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy celebramos la Eucaristía del octavo miércoles del tiempo ordinario y conmemoramos también la memoria de San Felipe Neri, conocido como el apóstol de Roma. Fue sacerdote y músico italiano. Nació en Florencia en 1515, quien realizó una serie de importantes obras de caridad a lo largo de su vida y de su función sacerdotal. Fue fundador del oratorio en Roma. Hermanos y hermanas, cada vez que celebramos un santo, celebramos la victoria de la vida sobre la muerte. Celebramos nuestra aspiración como cristiano e hijo de Dios, porque nuestro destino es de ser santo como nuestro Padre Celestial lo es. Por eso, podemos decir que la santidad es una llamada, es nuestra vocación. Es Dios mismo que nos llama a todos a participar en su santidad, a ser santo como Él es santo. Levítico 19, verso 2. Es una invitación que hemos recibido desde el día de nuestro bautismo. Entonces, la llamada a la santidad no es para unos cuantos, no es algo para unos privilegiados, sino para todo el pueblo de Dios. Todos somos llamados a la santidad. Es una llamada universal donde todos hombres, todas mujeres, todos niños de toda época, en todo estado y condición de vida, han recibido de parte de Dios. Con esa llamada, cada uno de nosotros debe trabajar para su santidad mientras que estamos aquí en la tierra. Es decir, tenemos que poner en práctica la palabra de Dios y permanecer en el amor, como nos dice Jesús en su discurso de despedida en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Es lo que hicieron los santos, y especialmente el santo que celebramos hoy, San Felipe Neri. Él ha contestado positivamente a esa llamada de Dios y llegó a su objetivo final, a ser santo. San Felipe Neri fue un santo que dedicó su vida al servicio de los pobres y de los más necesitados, llevando el mensaje de Dios con alegría y fuerza a todas las naciones que visitó. Él escribía libros para luego venderlos con el objetivo de poder generar fondos para cuidado de los enfermos y de las personas pobres y necesitadas. Pues ese santo, ese servidor de Dios que la Iglesia nos invita a conocer hoy. Y en esa ocasión, Jesús en el Evangelio, al deseo de los dos zebedeos, nos invita a servir. Jesús nos invita a cambiar la ambición del poder por la actitud del servicio. Pero ¿cuántas veces como ellos, nosotros queremos sentirnos más importante que los demás? Que la gente nos reconozca o que nos asignen puesto de honor y dignidad. ¿Cuántas veces estamos listos para hacer todo por el poder? Hermanos y hermanas, al igual que los hijos de Zebedeo, con este comportamiento estamos equivocados. Es por eso Jesús nos invita a servir. Dice, quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y servidor de todos. Entonces, si realmente somos creyentes, si seguimos a Jesús, no debemos sentirnos más que los demás, sino simplemente trabajar con amor para ser realmente servidores de los hermanos. Porque trabajar con Jesús no es un camino de poder y rosa, sino un camino de sacrificio y de amor. Es de lo que el Evangelio de hoy nos habla, de que el verdadero poder está en el amor y no en el lugar que debemos tener. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, en esa Eucaristía, pedimos al Señor el espíritu de servicio. Pedimos al Señor de ayudarnos a dejar a un lado el egoísmo
para que aprendamos a ser siervos de los siervos de Dios, de los más necesitados, los marginados, los más pobres del mundo, y que se refleja en nosotros un verdadero rostro de Jesucristo el servidor. Que así sea. Amén. Y ahora, mis queridos hermanos y hermanas, ponemos de pie para ofrecer al Señor nuestras súplicas. Para que todos los cristianos reunidos en la Iglesia de Cristo demos testimonio ante el mundo de tolerancia, amor y convivencia plural y fraterna, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor se compadezca de los pueblos que en el tercer milenio viven en la miseria y la opresión y ponga en el corazón de los gobernantes deseos sinceros de construir la paz y promover la justicia, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos los hombres que sufren a causa del odio, el deseo de venganza o el egoísmo, reciban el don de la fe y experimenten cómo Dios cura sus heridas de desamor y les dé su paz, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre nuestro, recibe nuestras súplicas, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos los diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos y hermanas, para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al ofrecerte, Señor, este sacrificio de alabanza, te rogamos que, al ejemplo de San Felipe Neri, nos consagremos siempre con entusiasmo a glorificar tu nombre y a servir al prójimo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque mediante el testimonio admirable de tus santos, fecundas sin cesar a tu Iglesia con vitalidad siempre nueva, y nos das así pruebas evidentes de tu amor. Su insigne ejemplo nos anima, y a su permanente intercesión nos confiamos para que se cumplan tus designios de salvación. Por eso, Señor, nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo sin cesar. Santo,
Santo es el Señor, Dios del universo, lleno se está el cielo y la tierra de en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por esto te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Santo eres. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Francisco Osoria y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, aquellos que hemos mencionado al principio de esta Eucaristía, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, misericordia, Señor, a todos los enfermos. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
camino de la santidad es la oración. Es por eso Jesucristo mismo nos enseñó cómo llegar a esa santidad. Por eso digamos juntos la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarde de la vida eterna. Amén. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Me persigues con tu amor, amado mío, por un vasto río de misericordia. Este corazón que late y desde siempre resonando fuerte como la aurora. Me resigno simplemente a tus mandatos. El candor de tus palabras me devora. El murmullo cuando dices y que me amas. Ya no aguanto más, el alma se me desparrama. Que tu gracia se me adentre en las venas. Ay, que no sepa yo, Jesús, si es sangre o tú que fluye en mí. En tus manos pongo
vida entera. En mi cuerpo siento ya la primavera y resonando como flor de la ladera. El amor que cosecha su quimera, me resigno simplemente a tus mandatos. El candor de tus palabras me devora. El murmullo cuando dices que me amas. Ya no aguanto más, el alma se me desparrama. Oremos. Alimentados con las delicias del cielo, te pedimos, Señor, que a imitación de San Felipe Neri, procuremos siempre aquello que nos asegura vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Un saludo especial a todos los hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de la radio, la televisión y nuestro canal de YouTube Televida. Gracias por apoyarnos. Hoy agradecer la presencia de ustedes, de Virdalina ayudándonos en la proclamación de la palabra de Dios, Clarisa e Ismael en la animación musical, y agradecer una vez más al Padre Miser Lois, que ha venido a presidir esta Eucaristía desde la parroquia Santa Luisa de Marillac, sector Los Tres Brazos. Un saludito a esa feligresía, Padre Miser. Gracias siempre, es un placer. Cómo no. Ahora recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen día. Buenos días. Alabaré a mi Señor. Alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa.